cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Chef Benito rompe el silencio y así justifica su manera de humillar a Pablo. El juez Benito del reality MasterChef México dio a conocer su versión respecto al incidente que mantuvo con dos de los participantes del programa, aclarando que no se arrepiente de nada puesto que ese es el lenguaje que se utiliza día a día en la cocina, debido a que se trabaja bajo mucha presión. De acuerdo con una entrevista brindada al programa Venga la Alegría, el juez Benito mencionó que no se arrepiente de haberles dicho sus cosas a los participantes de MasterChef, debido a que ellos tienen que aprender que así es el día a día en la cocina. Sin embargo, reconoce que se pudo haber excedido un poquito solo en el lenguaje. En el matutino el chef Benito comentó: "Para nada, no me excedí en las palabras, quizá porque ya me regañó ahí mi mamá, mi hija, mi esposa, pero la verdad es que es el lenguaje que se utiliza en la cocina y ya me tenían harto". Expresó: "No es de humillar ni de hacer menos a nadie, sino que así debe ser para que las cosas salgan bien". Fueron las palabras utilizadas por el juez Benito para justificar su actuar. Asimismo, dijo que en la edición ya no se logra ver, pero que el plato del participante Pastor realmente era muy malo, debido a que estaba todo sucio, y es algo que en la cocina no se debe permitir porque la gente pide calidad. En la edición no se ve, pero el plato de Pastor estaba todo sucio a su alrededor, estaba todo cochino. Finalizó señalando que ese fue el motivo principal por el cual aventó el plato al piso, porque están a una transmisión de la final del programa y no podía soportar ese tipo de errores. Suscríbete para más videos.